Señor, abre mis labios. Y alzaré las manos invocándote.
acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban: bendito sea el Señor, aleluya. Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Alto el espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astro del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Templados y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Bendecid al Señor, cuando termine la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre. Que el pueblo de Dios se alegre por su rey, aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo,
victoria y canten jubilosos en fila. Omnitores a Dios en la boca y espadas de los filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada es honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo de Dios se alegre por su Rey. Aleluya. Del libro del Apocalipsis. La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, sed fieles en lo poco, y Dios os confiará las riquezas verdaderas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitando nos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Ahora concedemos que libres de temor, abandonado y alabado de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días.
viven en tiniebla y en sombra de muerte. Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle: tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo, y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede, y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de la ley. Concédenos cumplir tus mandamientos y llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Gloria.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa, presidida por el venerable cabildo de canónigos de esta basílica, los sacerdotes que colaboran con nosotros, los diáconos, la ofrecemos de un modo muy especial por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de Distribuidora La Estrella de Mizcalco. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Hoy hacemos una conmemoración muy especial de dos hermanos nuestros que fueron beatificados aquí en este lugar por San Juan Pablo II, dos mártires de San Francisco de Cajonos, Oaxaca, Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, que murieron mártires por ser testigos de la fe. Acerquémonos pues ahora y, reconociendo que somos pecadores, le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 g
presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Amós. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acción de gracias por todos los hombres y en particular
por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo:
toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. Es el que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, hace ya años, concretamente el 12 de septiembre de 2009, el Papa Benedicto XVI, en la misa de ordenación episcopal del que ahora viene como nuncio apostólico a nuestra patria, Monseñor Franco Coppola, decía así: la prudencia es algo muy distinto a la astucia. Al leer y meditar el Evangelio de hoy, vemos que la prudencia, además de ser la primera de las virtudes cardinales, nos indica el camino que nos puede llevar a la verdad, a enjuiciar con serenidad los acontecimientos, a situarnos con sosiego y con claridad frente a las cosas. Incluso la prudencia se puede convertir en criterio para actuar como Dios manda. El Señor nos quiere prudentes. No es bueno engancharse al último tren de la salvación cuando, por ejemplo, durante toda nuestra vida hemos dejado que pasara de largo. Es decir, no sería lógico justificar con el Evangelio de hoy una vida sin Dios. Pensar que al final, con unos halagos o con unas gesticulaciones al Señor y a los demás, todo nuestro pasado va a quedar resuelto de un plumazo. Ser siervos de Dios implica buscar con todas nuestras fuerzas la verdad y razonar con criterios de fe. Alguien con cierta razón ha llegado a decir que nuestra vida es un cheque que Dios pone en nuestras manos para que pongamos la cantidad que necesitemos. Pero ¿qué ocurre? No siempre la administramos bien. En muchos momentos nos convertimos en ladronzuelos de nuestra propia existencia. Quitamos tiempo a nuestra felicidad, paz a nuestras almas, sensatez a nuestros pensamientos o ilusiones a nuestro futuro.
En vez de sumar ceros a este cheque, lo emborronamos con nuestro afán de todo y de nada. La bondad del Señor, y de sobra lo sabemos, es ilimitada. Pero ello no quita que para que, aun a sabiendas del corazón gigantesco que Dios tiene, nos planteemos de vez en cuando el realizar un discernimiento o un análisis de cómo andan nuestras cuentas con Dios. En la realidad que nos toca vivir, andamos demasiado pendientes de estar a bien con los negocios, con los bancos, con los amigos o con los enemigos, pero no siempre hacemos balance de cómo está nuestra relación con aquel que nos creó, con aquel que nos hizo sus hijos por medio del bautismo. Qué bueno sería que en esta celebración nos preguntásemos: ¿somos astutos o prudentes con lo relativo a Dios? ¿Lo tratamos con dignidad? ¿Estamos interesados en su reino o, por el contrario, somos muy interesados de vez en cuando? Procuremos ajustar nuestra vida, nuestra conducta, nuestras actitudes con el Evangelio. El Señor no pide imposibles. Tal vez la mayoría de nosotros no tengamos una gran empresa, ni seamos doctos o ni tan siquiera poseamos un remunerado puesto profesional, pero el Señor nos ha concedido talentos, aptitudes, mentes prodigiosas, corazones rebosantes de afecto o manos inclinadas al bien que pueden dar el 100 por 1 allá donde nos encontremos. ¿Seremos tan necios de no ponerlo al servicio del Señor? ¿Podrá más la astucia que la prudencia a la hora de volcarnos en pro de la construcción del reino de Dios? Las palabras del profeta Amós son como aldabonazos, como fuertes golpes del mazo sobre el bombo, y está claro que el Señor no puede estar de acuerdo con ese proceder que hace daño a los más débiles, a los que hay que ayudar y proteger muy especialmente. El Señor no acepta ese abuso, ni entonces ni ahora, porque se aleja de su sentido de la equidad y sobre todo del amor por sus criaturas. La frase final del párrafo que hoy se ha proclamado del profeta Amós lo dice claramente: no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Hace 2800 años, el problema del enriquecimiento injusto e ilegal a los ojos de Dios ya estaba presente. Son muchas las citas de Jesús de Nazaret contra el dinero o contra los temas de propiedad. Como se inhibe de arbitrar en una disputa por una herencia, o igualmente cuando dice que el amor al dinero es una especie de idolatría, y cuando él se confiesa pobre, no tengo dónde reposar la cabeza. Eso está claro. Hoy nos dice que no pueden servir a Dios y al dinero. Ha dicho antes que no se puede servir a dos amos. Y cuando enfrenta al dinero con Dios, está sin duda dando una importancia mayúscula a la seducción por el dinero, por las riquezas. Jesús es claro en esto y demuestra su conocimiento total de la psicología humana, porque muchas veces en esto consiste la corrupción. Pero desde esta perspectiva nos sorprende la parábola del administrador infiel, pero sagaz, astuto. Ese administrador se asegura, mediante pactos bien urdidos, no caer en la mendacidad tras la amenaza de despido de su amo, conocedor de su tendencia irregular. El mismo amo defraudado felicitará después al administrador injusto por su astucia y suelta unas frases que han venido inquietando de generación en generación a muchos cristianos. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo les digo,
Gánense amigos con el dinero injusto para que cuando les falte lo reciban en las moradas eternas. En otro lugar, Jesús nos aconseja que seamos astutos como las serpientes. ¿Qué es todo esto? Él habla de la importancia de aquel que es capaz de no dejarse emborrachar por la avaricia o por la codicia. Y todavía hay otra frase digna de ser meditada. Si no fueron de fiar en el vil dinero, ¿quién les confiará lo que vale de veras? Mis hermanas y hermanos, todos bien sabemos, no existe un mundo sin dinero. Y está claro que a todos nosotros, en mayor o menor cantidad, nos toca administrar dinero. Proceder adecuadamente con el dinero nos asegurará que somos capaces de administrar con justicia esos otros dones de la vida, como pueden ser el amor, la solidaridad, la sabiduría, todo ello dirigido al bien común. Porque sería cobarde, como en el caso de la parábola de este amo que confía grandes cantidades en custodia a sus siervos, que por miedo las guardáramos en un agujero y queden improductivas para siempre. Hermanas, hermanos, la cobardía o el miedo jamás deben frenar ninguna acción nuestra, y mucho menos inspirarla. La advertencia es más que suficiente, porque hay muy pocos de nosotros que nos parece que el dinero sea así. No olvidemos la frase del profeta: no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Así sea. Proclamemos ahora nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestro amor. Y a cada una de estas peticiones vamos a decir: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo Norberto Rivera y por todos los demás obispos, por los presbíteros y diáconos, para que cuiden santamente el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los jefes de Estado y por los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo, para que fomenten la justicia, el bienestar, la paz y la libertad. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que padecen hambre u otras necesidades, por los que están enfermos o se sienten oprimidos,
por los que añoran la patria o viven lejos de sus familias y de sus hogares, para que experimenten el consuelo y la fortaleza de Dios. Oremos. Padre misericordioso, escucha. Para que Dios nos conceda el gozo del Espíritu, el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe y en las buenas obras, y la salvación eterna de nuestras almas. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Oremos por los peregrinos de la Estrella en Mizcalco y por todos los que estamos aquí reunidos, para que el Señor nos conceda la verdadera prudencia para guiar nuestras vidas. Oremos. Dios nuestro, que nos llamas a amarte y a servirte como único Señor, ten piedad de nuestra débil condición humana y escucha nuestras oraciones. Líbranos del deseo de poseer riquezas y haz que alzando al cielo nuestras manos limpias, te rindamos un culto puro, agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente el misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Yeah.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe, y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias.
Al bendecirlos ahora, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a Santa María de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo y un buen regreso a sus hogares. La paz al día.